Hola, ¿qué tal? Interrumpimos esta pasión mundialista que estamos viviendo en este momento con lo que está pasando en el juego entre Argentina y Croacia, porque el mundo del fútbol entrega una triste noticia, sobre todo que llega desde los medios internacionales iraníes, y tiene que ver con el jugador Amir Nazar Azadini, quien fue condenado, según informan los medios internacionales, repito, a muerte, por apoyar las protestas en favor de los derechos de las mujeres en su país. Vamos a ver lo que dice el FIFPro, que es la Asociación de Futbolistas Internacionales, precisamente rechazando este tema. FIFPro está conmocionada y asqueada por las informaciones que el futbolista profesional Amir Nazar Azadini se enfrenta a la ejecución en Irán después de hacer campaña por los derechos de las mujeres y las libertades básicas en su país. Nos solidarizamos con Amir y pedimos la eliminación inmediata de su castigo. Les quiero contar que este jugador ha pasado por el Ra-Anadán, también en el tractor y el gol Rayanad. Tiene 26 años, ha sido acusado, como les decimos, por el régimen iraní de un delito llamado enemistad con Dios, según confirman los medios de ese país, lo que conllevaría entonces a la ejecución de este futbolista jovencito a la horca. Pero para entender un poquito este panorama de lo que está sucediendo con Amir, pues tenemos como invitado a Juan Felipe Useche. Él es nuestro periodista de Internacionales en Semana. Juan Felipe, ¿cómo podemos explicar todo esto que se ha armado alrededor del futbolista y por qué se toma esta decisión tan drástica? Hola Pilar, buenos días y buenos días para toda la audiencia que nos escucha en Semana. Y bueno, para entender lo que ha pasado en Irán hay que entender que desde el 14 de septiembre se han llevado unas duras protestas en el país, esto a causa de la muerte de Mahsa Amini, que fue una joven de 22 años que fue asesinada por la Policía de la Moral, que es como se llama esta institución, y que básicamente es la que controla que las mujeres tengan, entre otras cosas, y que fue la razón de la discordancia, el velo obligatorio que pues se les impone allá. Esto terminó con las protestas que desde entonces se vienen desarrollando, ahorita están mucho más calmadas, pero que dejaron más de 500 personas muertas y más de 18.000 detenidos. Pues el régimen iraní islamista manda desde 1979 en el país y lo que ha hecho durante todos estos años, digamos, que es reprimir a la población cada vez que intenta, digamos, que cambiar algo en este panorama, y es lo que se viene exigiendo desde septiembre. Últimamente se terminó diciendo que efectivamente se va a eliminar la Policía de la Moral y se va a cambiar este cuerpo policial, pero finalmente de los 18.000 detenidos que hubo, 400 fueron condenados a muerte. Se dice que básicamente estas condenas a muerte van a ser muy rápidas, por lo que realmente toca esperar qué tanta intermediación internacional puede servir para parar la ejecución de ese futbolista, que pues vemos como desde que subió hace un año un nuevo mandatario en Irán, digamos que ha gobernado con mano dura y más con todo esto de las protestas, ha condenado ya a 400 personas a muerte. Te dice Juan Felipe, y no sé si usted tiene la misma información de acuerdo a lo que ha consultado internacionalmente, que él cometió un delito al que llaman enemistad con Dios. ¿Eso qué quiere decir? Incluso algunos medios internacionales dicen que este futbolista es acusado de ser miembro de un grupo armado y está involucrado en la muerte de tres agentes de seguridad durante las protestas precisamente de las que usted nos habla. ¿Qué nos puede contar al respecto? Estos delitos que se ponen en Irán acerca de todos esos delitos religiosos son, digamos, que parte del Estado, de, digamos, que cómo administra la ley. Ellos, aparte de un presidente, tienen un líder supremo islámico que, pues, digamos, que con todos esos delitos, cada vez que se intenta hacer algo en contra de las leyes islámicas, se trata como estos de digamos, que enemistad con Dios, como es en este caso. Y en cuanto a la muerte de policías, pues realmente 51 policías murieron durante las protestas, pero digamos que una información está muy por contrastar, porque al ser un régimen autoritario, digamos que la información que llega no siempre es como muy confiable del todo. Juan Felipe, la FIFPro está pidiendo que este tipo de penas se detengan. ¿Eso sí se puede? ¿Usted que conoce ese régimen iraní, eso sí es posible? Realmente es difícil, porque digamos que lo que se ha dicho es que ya estas ejecuciones han comenzado y pues realmente Irán, digamos, que nunca ha hecho mucho caso a las organizaciones internacionales. Ya ayer ya se ejecutaron a dos personas condenadas por las protestas. Entonces, sinceramente, es bastante difícil que se pueda detener esto, más allá porque pues realmente, si bien FIFPro se manifiesta, digamos que no han habido muchos otros gobiernos que puedan hacer presión contra Irán.
Claro, además de FIFPro, Juan Felipe, se han pronunciado varios futbolistas alrededor del mundo. Como siempre, nuestro mayor representante del fútbol internacional, y digamos que siempre se solidariza y sale con mensajes no solamente para animar a jugadores o para animar a selecciones o incluso a deportistas que no tienen que ver con el fútbol, sino en este tipo de casos, cuando el mundo necesita alzar su voz, pues es Radamel Falcao García, jugador del Rayo Vallecano. Puso en sus redes sociales: esto es inaceptable, todos con Amir. Pero también se siguen pronunciando, vamos con uno de los futbolistas mexicanos que en este momento incluso nos contestó el teléfono, está siendo parte de la transmisión de su país, que está jugando Argentina, por supuesto, su paso a la final contra Croacia. Pasó por el Barcelona, por el Olympique de Lyon, por el Celtic, y él ha dicho lo siguiente en redes sociales. Hablamos de Marc Crozas. ¡Ey, FIFA! Ahora es cuando realmente tienen que usar la fuerza y el alcance que tienen. Es hora de comprometerse y dejar de ser políticamente correctos. Todos compramos y entendemos el negocio, pero ojalá hoy, y se dirige directamente a Infantino, se sienta un poco iraní y no haga como si nada. Es lo que dice Marc Crozas, que como les digo, pues además de ser exfutbolista, trabaja en algunos paneles internacionales hablando de fútbol. Pero no solamente él se ha pronunciado. Ali Karimi, que es un jugador iraní, actualmente hace parte del equipo Persepolis Fútbol Club de Irán, allá en la Liga Iraní. Dice: la voz de Amir, seamos una de las víctimas del empoderamiento del gobierno asesino de niños. Por favor, no ejecuten a Amir. Ustedes ahí lo están viendo, por supuesto, en su idioma, pero nosotros aquí en Semana TV se los podemos traducir. Caroline Hansen, que es una de las futbolistas más reconocidas, incluso del Barcelona Fútbol Club, también se pronunció en sus redes sociales y dice lo siguiente: qué triste, estamos contigo, Amir, haces del mundo un lugar mejor. Juan Felipe, ¿cómo podemos explicar también todas estas protestas que están presentando, incluso, se acuerda, los jugadores iraní, ahora que estamos hablando del Mundial, sin cantar el himno nacional, lo que se vio en las tribunas apoyando la muerte de esta mujer y todo lo que está pasando con el régimen? ¿Qué se supo después de todas estas protestas? Porque el mismo Carlos Queiroz ha dicho que teme por su selección y por sus jugadores. Pues lo que pasa es que en Irán hay un régimen, digamos que todo este régimen islámico ha sido muy represivo, digamos que los jugadores recibieron también muchas condenas de parte de los allegados del régimen. Entonces, pues digamos que lo que espera, pues realmente no es un panorama fácil, porque digamos que si bien las protestas continúan, si bien se han logrado ciertos logros, pues mucho de lo que buscan los protestantes es acabar con este régimen islámico que manda, como te digo, es de 1979. Entonces, pues realmente es un panorama muy difícil, porque realmente el poder que tienen en Irán es absoluto, tienen poder básicamente de todas las instituciones. Entonces, pues mientras no haya una veeduría internacional, realmente es muy difícil poder evitar que ese tipo de cosas sigan pasando. ¿Qué países se han pronunciado, Juan Felipe, o qué mandatarios están en contra de lo que está sucediendo públicamente, no solo con lo que pasa en este futbolista, sino en general con el pueblo iraní? Pues hemos visto mucho a Estados Unidos metido en este caso. Pues digamos que Joe Biden siempre ha sido, digamos que cierta parte antagonista de Raisi, que es el presidente actual de Irán. Entonces, pues digamos que ellos han tratado como de comandar toda esta misión, pero también acompañados mucho de la Unión Europea, como está Angela, como está, digamos que los mandatarios de Alemania y Francia, que realmente han estado muy pendientes de todos estos casos que han pasado en Irán, toda la represión que ha pasado en las protestas, que como te contaba, han dejado más de 500 personas muertas desde septiembre. De los medios internacionales también se dice, Juan Felipe, que además de este futbolista, su familia está en grave riesgo porque ha sido amenazada repetidamente por las fuerzas de seguridad de la República Islámica. ¿Cómo se analiza eso también desde el tema familiar? Es decir, ¿qué se sabe al respecto? ¿Qué pueden hacer estos familiares más allá, por supuesto, del dolor que sienten por la posible ejecución de este jugador? Como te contaba, realmente es un panorama muy complicado, porque allá el poder que tiene el régimen islámico es total, y realmente hacer unos delitos que ofenden directamente al régimen, porque como si no hubo más de 18.000 capturados, solo 400 van a ser condenados a ejecución, que tienen un número muy grande. Realmente esos son los que, digamos, que acusan de delitos más graves, como acusan al futbolista de conformar hasta incluso un grupo armado. Entonces, realmente lo que pienso yo, y como veo el panorama, es que mientras no haya una veeduría internacional y no haya una condena internacional de parte del gobierno en contra de Irán, realmente el panorama tanto para el futbolista como para su familia es muy complicado, porque pues realmente el régimen tiene un poder totalitario en Irán.
Juan Felipe, gracias por estar con nosotros, gracias a toda la gente de Semana que se conectó. Nosotros vamos a seguir contactando futbolistas, vamos a seguir mostrándoles en www.semana.com lo que son estas reacciones. Juan, si tiene algo que agregar, pues adelante, y si no, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos, y para finalizar, creo que realmente es muy importante seguir muy de cerca lo que está pasando en Irán. Como contaba, más de 18.000 detenidos y 400 condenados a muerte, y es un panorama realmente muy complejo y de lo que toca seguir atento. Ahí estaba Juan Felipe Useche, nuestro periodista internacional. Les recordamos entonces la noticia en este momento, además de todo lo que está ocurriendo en la Copa del Mundo, que recordemos ha sido muy criticada por ser en Qatar, por el silencio que ha guardado la FIFA con respecto a la última muerte del periodista estadounidense, con lo que está pasando también con el régimen iraní, con digamos las prohibiciones de llevar a algunos jugadores el brazalete del One Love, y todo esto social que implica, porque no solamente es lo futbolístico, pues lo estamos llevando aquí en Semana TV. Les recordamos la noticia a esta hora: el futbolista iraní Amir Nazar Azadani ha sido condenado a muerte por apoyar las protestas en favor de los derechos de las mujeres en su país. Así lo ha confirmado la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales, FIPRO, que ha pedido a las autoridades iraníes que eliminen de inmediato esa pena. FIPRO, repito el trino, está conmocionada y asqueada por las informaciones de que el futbolista Amir Azadani se enfrenta a la ejecución en Irán, en su país, y precisamente piden y se solidarizan con Amir para la eliminación inmediata de su castigo. Nosotros somos Semana TV, el primer canal digital de Colombia. Toda esta información usted la va a poder encontrar en www.semana.com. En un momentico nos conectamos con el profesor Jorge Luis Pinto, con muchos invitados especiales y con todo el análisis de Semana Mundial.